Muy bien amigos, estoy acá en mi wallet de MeetOne y voy a hacer la solicitud del código de EOS MicroLoan para mi cuenta. Voy a introducir acá, entro en la parte de Discovery. Ya tengo por acá el nombre de la página, eosmicroloan.com. Lo colocan allí, ya lo tenía guardado. Y entramos. Comenzamos a cargarlo. Espero que el internet me ayude. Creo que va bastante rápido. Tenemos dos formas de entrar. Acá ya nos está mostrando lo previo de la página. Ah, entró de una vez. Pero bueno, voy a salir para mostrarles cómo entrar. Ok. Acá pueden ver la página, todos los detalles. Me voy a ir directamente a donde dice aquí Join MLT Program. Y me salen acá dos opciones. Puedo entrar con el nombre de mi cuenta y mi llave privada, o como estoy haciendo yo, desde mi cuenta, desde mi billetera, desde mi wallet. Entonces yo le doy al botón que está acá en la parte de abajo, Login with Wallet, y él va a entrar automáticamente con mi cuenta. Pueden ver allá arriba nombre de mi cuenta, ese es mi saldo. Y bueno, acá abajo están los tres menús para poder ver los detalles. Acá no tengo ningún contrato, ningún crédito montado. Recompensas, no tengo ninguna recompensa montada. Por acá dice que el próximo pago será dentro de 1 hora y 33 minutos. Eso es aproximadamente a las 8 de la noche. Sí, a las 8 de la noche de acá de Venezuela. Ok, por acá, como no tengo nada, ningún crédito montado, no tengo pagos, no tengo MLT, no tengo nada en stake. Ok, luego entro para acá en Join MLT Program y me sale el botón para solicitar el código de Omicron. Lo voy a dar acá. Ok, allí ya me dice que estoy esperando la confirmación de la respuesta. Entonces continúo el video cuando ya me den la respuesta y mostrarle el resto de la información. Muy bien, acabo de entrar nuevamente y ya tengo acá el código. Ya fui aceptado y como pueden ver en la parte de acá abajo, ahora tengo un botón que dice Settings. Y bueno, acá le doy Upgrade Contract para aceptar completamente el código. Muy bien, ya listo, aceptado el contrato. Tengo todas las opciones que tendría un comercio, un empresario, un emprendedor para poder montar un crédito a cualquier otra cuenta. Ok, acá me está diciendo que debo subir los permisos para crear contratos y aceptamos acá este otro permiso. Listo, totalmente aceptado. Acá ya puedo crear un nuevo contrato. Solo presiono este botón. Coloco la cuenta de EOS a la cual voy a anclar ese contrato, es decir, la cuenta pagadora. El monto del crédito en dólares, por supuesto. Y acá puedo colocar hasta dos agentes. Los agentes son intermediarios de venta, es decir, puede ser un vendedor, un tercero que convence a alguien para adquirir un producto o servicio. Y bueno, acá se puede colocar un porcentaje de comisión para esa persona, y cada vez que el cliente pague, automáticamente se le
designará el porcentaje indicado allí para el pago, ok, del pago que fue hecho. Y bueno, en el memo se debe colocar la información lo más exacta posible, lo más detallada, de qué se trata ese contrato, ok. Y bueno, ahí vemos si es un préstamo, en las opciones que dice Loan, es si es un préstamo, es decir, dinero directamente. En ese caso, debemos tener el dinero, es decir, los EOS para eso. Yo puedo montar un crédito hasta por 63 EOS, que es lo que yo tengo en mi cuenta, ¿ok? No puedo montar un crédito por superior a eso, porque cuando monte el crédito se va a hacer la transferencia, o debe hacerse la transferencia. Y si presiono este otro, simplemente, bueno, se monta un crédito por bienes o servicios. Supongamos que yo le doy un aparato, puede ser un teléfono, una computadora o un grupo de ropa, una prenda de ropa muy costosa, a alguien a crédito, y este sería bajo esta premisa de bienes y servicios. Bueno, también con servicios, si voy a hacer un trabajo, el cual va a ser pagado a crédito. Y simplemente le doy aquí a crear loan y estaría después verificando. Luego en la parte de acá abajo, bueno, vería cuáles son los créditos normalmente que yo tuviera. Y estos son los préstamos que yo he hecho. Obviamente no tengo nada todavía porque acabo de recibir el código. Acá en configuración. No, me está desactivado porque ya yo hice toda la actualización del contrato. Si hubiera algún cambio en el contrato, es decir, en el código, yo tendría que venir acá y hacer la actualización. Acá me saldría el botón nuevamente activado para yo poder hacerlo. Y diariamente puedo venir acá y hacer el cobro de mis recompensas de todos los créditos. Tanto que monte yo o que monten los demás, según los MLT, los MLT que yo tenga en stake. Y acá yo tengo la forma, el cuadro en la parte inferior me dice stake your MLT. Puedo poner la cantidad de MLT en este primer cuadro si tuviera MLT. Como ven, en la parte superior no tengo MLT porque apenas estábamos comenzando. Y podría colocar la cantidad de MLT que voy a poner en stake. Si no lo pongo en stake, no voy a recibir dividendos. Entonces, es decir, este botón de aquí arriba que dice claim nunca se me va a poner de activado, porque no tengo nada que reclamar, porque no tengo token de participación. El MLT es un token de participación de los dividendos. Mientras más préstamos yo hago y se hacen los pagos, más MLT voy a recibir. Entonces, y bueno, acá sería si yo quisiera sacar del stake algunos MLT que ya tuviera allí en ese resguardo de participación. Bueno, y esto sería todo por ahora. Como ven, es bastante sencillo cómo adquirir el código. Tienen que tener suficiente RAM comprada. Esos detalles los pueden preguntar a la parte de la administración para poder adquirir sus códigos en sus cuentas y comenzar a montar sus créditos con EOS MicroLoan. Bueno. Ok, me pasé al navegador Chrome en el teléfono. Estoy grabando desde acá para poder hacerlo bien, porque hay una opción que como tal en el navegador de la wallet no se ve porque queda de un tamaño muy pequeño y lo saca de la pantalla. Entonces lo único que tenemos que hacer es entrar a eosmicroloan.com y mostrar acá esto que dice que es sitio de escritorio, para que vean que acá se ve
todo pequeñito porque se ve como si estuviera en un monitor grande. Igualmente le damos acá donde dice Join MLT Program, ponemos nuestra cuenta. Yo pongo entran con su llave privada y aquí va a cargar. Todo se ve más pequeñito, pero nada que el Zoom no arregle, ¿ok? Entonces entramos acá en Loans. Luego vamos acá en New Loan. Todo esto, como les digo, se ve mucho mejor en un monitor de computadora. Pero hago esto para mostrarles rápidamente. Y ponemos acá. Entonces voy a prestarle a Maurice. Dios. Un total de $125. No voy a poner agentes. Y voy a poner acá en el memo un juego de mesa. Muy bien, le doy acá a crearte loan, create loan. Esperamos la confirmación, que debe salir acá en la parte inferior, acá esta línea verde, como dice action complete, completamente. Y luego debemos ir para acá, que esto es lo que no se veía. Acá en actions le damos acá a confirmar. Hay que confirmar el contrato de crédito que acabamos de montar. Ya lo acabamos de confirmar. Y debemos recargar. Ah, no, ya apareció. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está montado. Y fueron transferidos. Si vieron, yo tenía 63 EOS. Y fueron transferidos los EOS a Maurice. Me quedaron 7 EOS. Él ahora me los va a pagar para mostrar cómo es. Ok, acabo de recargar y ya Maurice hizo el pago del crédito. Vamos por acá en acciones, ya no sale nada porque si le damos aquí show outtick, no hay ningún crédito activo. Acá en show byte no hay nada, que ya él lo pagó. Y ya tengo acá 62 EOS, que bueno, en este ratico subió un poquito el EOS y es menos de los EOS que yo le mandé, pero obviamente tienen más valor. Y podemos corroborar la transacción. Acá, como pueden ver, Maurice me mandó los EOS a mí y luego de eso entonces me llegan a mí EOS Microphone, me envía a mí 12.5 MLT. Ahora yo voy a la página a reclamar y hacer stake en rewards, a reclamar y hacer stake de mis, reclamarlos no, ya está, ya los tengo en mi cuenta, hacer stake de esos 12.5 MLT. Y dentro de 7 minutos, como vemos acá, voy a recibir recompensas por los dividendos. Ya los tengo allí y bueno, dentro de 7 minutos grabo el resto para que vean cómo se reclaman los dividendos y cuánto voy a recibir. Aquí dice que en este momento yo recibiría aproximadamente 0.2254 EOS, que es equivalente a más o menos 0.52 dólares, es decir, medio dólar voy a recibir de dividendos. Nos vemos entonces el siguiente trozo de video en 6 minutos. Muy bien, ya han pasado los 6 minutos y recargué la página para que salga el botón activo de reclamar, que dice allí Claim. Voy a hacerle acercamiento, le doy al botón
para recibir mis recompensas. Esperamos unos segunditos. Y listo. Ya debo tener eso en mis saldo. Vamos a esperar que cargue acá. Esperando mis dividendos. Primeros dividendos de EOS Microloan. Ok, como podemos ver, ya recargó, ya cargó aquí. Bajamos a avanzar las transacciones y acá podemos ver la cantidad. Es esto que está acá, que dice MLS Staking. Esta es la cantidad que recibo por esto que está acá, por el stake de MLT, es decir, mis dividendos. Acá están. Y eso es todo, amigos. Como ven, es bastante sencillo. Un poquito largo el video, pero para que lo tengan claro, cualquier otra cosa, bueno, ya saben, por el grupo de EOS Microloan podemos darle toda la ayuda y la información. Hasta luego. Muy bien, amigos, estoy acá en la página de EOS Microloan y tengo acá un crédito montado que voy a cancelar. Entonces solamente me meto acá en My Deals. Obviamente ya logueado con mi cuenta. Y le doy a donde dice Pay. Aquí me dice que yo debo $5. Y voy a colocar el monto en dólares. Aquí me dice que EOS en este momento vale 2.26. Entonces yo voy a pagar los 5 EOS completamente. En el memo pongo acá pago. Esta es una prueba de pago. Entonces pongo pago de prueba. Muy bien. Y le doy al botón de pagar. Y automáticamente él va a enviar los EOS. Le dice acá abajo el monto de 2.2143 EOS. Voy a enviar. Ya se enviaron. Y ya hice el pago de mi crédito. Le doy acá a recargar. Para que se vea, o mejor dicho, para ver los detalles de ese crédito. Aquí Tecnomundo me hizo un pago, un crédito. Y aquí están los detalles. Yo recibí un crédito por $5 y pagué $5. Y como ven, colocas el monto en dólares, pero se envían los EOS. Obviamente tienes que tener saldo suficiente en EOS y ves la cantidad allí. Si corresponde con el saldo que tú tienes, si es que tienes menos, obviamente no lo vas a poder pagar. Y bueno, eso sería todo para de forma sencilla. Ahora también pueden ver acá en la parte superior izquierda que recibí 0.5 MLT por ese pago de ese crédito. Y bueno, ahí voy sumando, lo puedo dar acá en mis recompensas y lo voy a poner de una vez en el stake para llegar a 13 13 MLT en stake. Y bueno, esto sería todo por esta parte del video. Muchísimas gracias.